Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la presente edición de Noticias del Noticiero Central de Telesur. Mi nombre es Emerson Bustíos y el día de hoy vamos a compartir información con cada uno y una de ustedes. El día de hoy se ha desarrollado una ceremonia en el Centro Cultural Santo Domingo, donde ha juramentado el nuevo presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Moquegua. Estamos hablando de Juan Machicao, quien juramentó como presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Moquegua. En estos momentos estamos observando las imágenes que ha podido captar nuestro equipo de prensa. Y bueno, primero han empezado con la introducción del himno nacional del Perú y el himno nacional de Moquegua. Esta ceremonia se ha contado con la participación del vicepresidente de la República, el ingeniero Martín Vizcarra, y autoridades de la región de Moquegua. Presidente encargado de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, doctor Luis Arias Quispe Romani, alcalde de la Municipalidad Provincial de Mestalí, coronel Carlos Alacón López, que es encargado de la Región Provincial de Moquegua, coronel Ernesto Román Enrique Zavalle Lazara, representante del comandante general de la tercera brigada, distinguidas autoridades, señores fiscales, bienvenidos a la ceremonia de juramentación del presidente de la Junta Fiscal y superiores del Distrito Fiscal de Moquegua. Damos inicio, es cierto, entonando las notas de nuestro himno nacional del Perú. Durante esta ceremonia, el doctor Paul Gómez Valencia dio informes sobre su gestión como presidente saliente de la Junta de Fiscales Superiores en el periodo 2015-2016, quien resaltó los logros obtenidos durante su gestión y agradeció a todo el personal del Ministerio Público por el apoyo durante su respectivo periodo. El Ejército Peruano de la Policía Nacional, dignas autoridades que hoy nos acompañan, señores fiscales, señores asistentes, personal de la División Médico Legal, público asistente, muy buenos días. Toca, conforme a lo comúnmente practicado, cuando se cierra una gestión y se apertura una nueva, efectuar el informe de la gestión, en este caso, de la gestión fiscal de los años 2015 y 2016. En estos años se ha trabajado siguiendo los lineamientos y políticas establecidos en el plan de trabajo institucional de los años 2015 y 2016,
los mismos que han sido aprobados mediante resolución de la Fiscalía de la Nación 5.555-2014 MPFN del 29 de diciembre de 2014 y resolución de la Fiscalía de la Nación 6.300-2015 MPFN del 24 de diciembre del 2015. Y los planes operativos institucionales 2015 y 2016, aprobados también por resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores Titulares 550-2015, del 10 de abril de 2015, y la misma institución mediante resolución 419-2016 del 14 de marzo del presente año. Resultados de la gestión 2015-2016. Son varios ítems. Primero, en el sistema médico legal. La fecha se ha logrado contratar 8 médicos legistas, faltando un médico por contratar, y en el transcurso de estos días se aprueba la suplencia del 10º médico legista. Cabe recordar que durante el año 2015 y parte del año 2016 se trabajó únicamente con 2 médicos legistas, llegándose al extremo de elaborar todo el distrito, todo el departamento de Cuba con un solo médico legista. Situación penosa que finalmente ha sido superada. Se ha fortalecido igualmente el área de cámara GESI con el movimiento de operadores para digitalizar las entrevistas sonoras. Programa de protección y asistencia a víctimas y testigos. Durante el año 2015 se han atendido 838 casos, de los cuales en la condición de víctimas, 949, y en la condición de testigos, 97 personas, prevaleciendo la asistencia psicológica con 753 personas atendidas, el 82% de ellas de sexo femenino. En 2016 ingresaron 7.891 carpetas, de las cuales se han logrado resolver 4.203 carpetas fiscales, lográndose el 53,26% de carpetas fiscales ingresadas y resueltas en el año 2018, considerándose carga acumulada de 6.429 carpetas. Durante el año 2016 se tiene el 81,43% de carpetas fiscales resueltas. A diciembre del presente año se tiene un incremento de carga ingresada con respecto al año anterior, 2015, de 42,7%, debido a que los casos de violencia familiar contra la mujer o entorno familiar están a cargo ahora de las fiscalías penales. Salidas alternativas en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Principios de oportunidad: se han presentado 8.820, terminación anticipada 568, de acuerdo preparatorio, 834 carpetas. En total, 5.222 carpetas desde la vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Algo que nunca había ocurrido antes del 1 de abril de 2008, que eran las salidas alternativas. Solamente en el año 2015 tenemos un total de 574. Y en el año 2016, al 28 de diciembre, tenemos 697 carpetas con principios de oportunidad, terminación anticipada y acuerdos preparatorios. Vamos a focalizar 120 familias vulnerables en el Centro Poblado de San Antonio a través de talleres espirituales, psicológicos, formativos, productivos, terapias psicológicas y grupos dirigidas a padres, adolescentes y niños. Pasantías. Durante el año 2015, 41 fiscales y asistentes de Moquegua han efectuado pasantías en diversos distritos fiscales, mientras que 164 fiscales y asistentes de otros lugares del Perú nos han visitado. Durante el año 2016, 28 fiscales y asistentes han efectuado pasantías nacionales a diversos distritos fiscales, mientras que 116 fiscales y asistentes de otros distritos han visitado el Ministerio Público de Moquegua. Voluntariado. El programa de voluntariado universitario fiscal, luego de varias gestiones a nivel nacional, se ha implementado de manera exitosa en nuestro distrito de Moquegua. Este programa consiste en la convocatoria de jóvenes que cursan desde el cuarto ciclo de derecho hasta egresados y que no hayan obtenido título profesional, con el objeto de afianzar sus conocimientos teóricos y prácticos
recibidos en sus universidades. Es el único distrito fiscal que, aparte de la sede central del ayuntamiento, ha tenido participación en la provincia de Ica. El programa empezó con 24 voluntarios en todo el departamento y continúa al día de hoy con 39 voluntarios. Si hay cosas por mejorar, que la nueva gestión, me imagino, estoy seguro, lo va a efectuar. En este mismo sentido han sido publicadas, pero han sido remitidas a la Secretaría de Nación, las conclusiones de la memoria de la gestión 2015-2016. El día de hoy, hasta hace media hora, no teníamos conocimiento que una madre de un compañero de nosotros, que se hizo el marco para dar la madre, ha fallecido. Jugaremos pues que el señor la tiene en su seno. Y en nuestras oraciones incluiríamos a la señora de dicho compañero de trabajo, que el año pasado también sufrió la pérdida de su hijo. Bien, quiero hacer un agradecimiento a Dios, a mi familia, que el día de hoy me han permitido estar acá presentes. Infinitas gracias a la ciudad de Mujer, que se haya debidamente representada por sus autoridades. Creo que si la colaboración del gobernador regional, de la policía, del ejército, del presidente de aduanas, del alcalde provincial, Bueno, el doctor Juan Machicao juramentó como presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Moquegua en esta ceremonia que se ha realizado en el Centro Cultural Santo Domingo, con la presencia de las principales autoridades. Estuvo presente el vicepresidente de la República, el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, asimismo el gobernador de Moquegua. El saliente presidente de la Junta de Fiscales Superiores, el doctor Paul Gómez Valencia, tuvo a cargo la juramentación al nuevo presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Moquegua, Juan José Machicao Tejada. Desempeñar fielmente el cargo de presidente de la Junta de Fiscales Superiores titulares del Distrito Fiscal de Moquegua para el periodo 2017-2018. Sí, juro. Si así lo hiciera, Dios, la patria y el Ministerio Público os lo reconozcan. Caso contrario, os demanden. De honor a cargo del doctor Juan José Machicao Tejada, flamante presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal Moquegua. Aquí lo recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso. Buenos días, ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República y ministro de Transportes y Comunicaciones, profesor Jaime Alberto Rodríguez de Villanueva, gobernador regional de Moquegua, Paulina Lourdes Cano Oviedo, prefecta regional de Moquegua, doctor Wilber González Aguilar, presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, doctor Hugo Isaías Díaz Mamani, alcalde de la Municipalidad Provincial de Canino, coronel Pedro de la Cruz López, jefe encargado de la Región Policial de Moquegua, coronel del Ejército Peruano Enrique de Azabache Azar, representante del Comandante General de la Tercera Unidad Militar. Señores fiscales superiores, tengan la mesa de honor, señores fiscales juntos superiores, señores fiscales provinciales, señores fiscales adjuntos provinciales, señor administrador del Estado Fiscal de Moquegua, señor jefe de la oficina médico legal, señor jefe de Udaví, señores trabajadores, señoras y señores. Quiero empezar este discurso agradeciendo a Dios porque me permite estar con ustedes, porque me permite tratar cada día y compartir con las personas que amo. De igual forma quiero agradecer a los señores fiscales superiores integrantes de la Junta de Fiscales del Distrito de Moquegua, doctora Katia Guillén Mendoza, doctor Paul Gómez Valencia, el doctor David Cruz Cervantes, por haber confiado unánimemente en mi persona para la comisión del Ministerio Público en este Distrito Fiscal, comprometiéndome a no defraudarlos y solicitando su colaboración y apoyo institucional.
la función con honestidad, compromiso de trabajo y desprendimiento. De igual forma, quiero agradecer a mi familia que se encuentra presente, a mi esposa, a mis hijos, y además a mi pequeña y adorada novia, por ser su soporte y apoyo constante en la dura y grave labor de un magistrado, que muchas veces nos asistió por las obligaciones propias de un magistrado, y como todos sabemos, requiere de mucho tiempo. Permítanme también reconocer y agradecer la presencia de mi padre presente, Gerardo Cavantes, y quien no está presente también físicamente, mi madre Silvia Tejada, quien está en el cielo y quien desde niño me inculcaron valores como honestidad, solidaridad y dedicación al estudio. Hoy, 3 de enero de 2007, asumo el cargo de presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Moquegua, periodo 2017-2018, con emoción y alegría, pero también con humildad. Soy consciente de tan alta responsabilidad que existe en mi persona, un esfuerzo adicional, pero estoy seguro que con el apoyo de la familia fiscal de Moquegua, de las autoridades, conseguiremos nuestros objetivos. Y en este momento, permítanme leer una frase enviada por un colega presidente electo y que quiero compartir con ustedes, que dice: Dios, si un día me das éxito, no me quites la humildad. Eso es fundamental. En toda actividad humana, poder lograr los objetivos que nos planteamos no depende únicamente de los conocimientos que tengamos sobre dicha materia o actividad, sino que depende también de nuestra capacidad para manejar determinadas condiciones y circunstancias que se presentan en este proceso, como el saber organizar y planificar eficazmente nuestras acciones y el manejo adecuado de nuestras relaciones con las personas involucradas en nuestra actividad. Decía el español Manolo Alcázar, tuve la oportunidad de escuchar en el 5º Congreso de Fiscales realizado en la ciudad de Lima, que el ser jefe, es decir, la finalidad de la verdad, no es que los subordinados se enteren de quién manda, de quién es el jefe. No es tampoco que se haga lo que el jefe realmente dice. No es ganar prestigio o cosas por el estilo. Ser jefe o mandar significa dirigir a otros. Hay que lograr que hagan, que nosotros hagan lo que les conviene para la organización, en este caso, el Ministerio Público. Cuando alguien haga algo incorrecto, indebido en su labor, el jefe debe preguntarse: no pude evitarlo, no supo hacer lo que debía hacer o no quiso hacerlo. En estos casos, el jefe no debe sancionar. La sanción debe ser la última rata. Si no, debe capacitarlos, motivarlos, enseñarles mismo. Esa será nuestra gestión. Ahora, si entendemos a la administración con proceso coordinado de trabajar con personas y recursos para lograr los objetivos de nuestra organización, sin embargo, para que el gerente logre los objetivos propuestos, debe apuntar a la eficacia y a la eficiencia de las actividades laborales. Como ya dijimos en nuestras primeras declaraciones al momento de nuestra elección, propendemos para que nuestros fiscales y trabajadores sean eficaces, es decir, que puedan lograr metas organizacionales e institucionales, pero también eficientes, es decir, hacerlo con un mínimo de recursos, utilizando el poco dinero, el tiempo y los materiales de la mejor manera posible. Por eso resulta fundamental para toda la institución que se identifique con la visión que viene a ser la razón, el propósito, en este caso el Ministerio Público tiene como misión básica la defensa de la legalidad y la persecución del delito. Además también debe identificarse la visión o sueño alcanzable, que en este caso es ofrecer un servicio de justicia para ser objetivo y de calidad. Además, debemos buscar la justicia. Los objetivos son los determinados por los altos niveles jerárquicos de la organización, en este caso el señor fiscal de la nación, pero
con la colaboración de los coordinados. Para eso hay que conocer, evaluar nuestras fortalezas y debilidades, por lo que en gestión procedemos a una evaluación integral. Como lineamientos generales de gestión, teniendo en consideración los lineamientos de nuestro fiscal de la Nación, doctor Pablo Sánchez Velázquez, expuestos en el 5º Congreso de Fiscales realizado en la ciudad de Lima, es necesario reiterar nuestro compromiso de lucha frontal contra la corrupción, venga de quien venga. Seremos implacables en la lucha contra este flagelo. Para ello, nos proponemos las siguientes acciones: impulsar y fortalecer las acciones enmarcadas en el Plan Regional Anticorrupción. Propiciaremos la capacitación más efectiva de la Oficina de la Contraloría General, la Policía Anticorrupción y el Ministerio Público. Fortaleceremos y reforzaremos el accionar de las Fiscalías de Prevención del Delito y Fiscalías Especializadas. Potenciaremos la función fiscal frente a la economía organizada, buscando la integración de las fiscalías corporativas. De igual forma, nuestra gestión se caracterizará y enfatizará el respeto a la defensa de la institucionalidad. Los intereses, fines y objetos institucionales siempre estarán primero. El Ministerio Público como institución debe prevalecer sobre cualquier persona o interés. En ese sentido, nuestro compromiso es férreo e innovador. Promoveremos el trabajo en grupo y fortaleceremos los servicios institucionales. Además, nos comprometemos a respetar y hacer respetar la jerarquía institucional. Nadie puede sobrepasar este límite. Como presidente de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Judicial de Moquegua, juramentó el doctor Yukio Merma Ramos, quien además realizó el brindis de honor correspondientes en esta ceremonia. Al doctor Yukio Tadaico Merma Ramos, presidente de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Moquegua, a quien lo invitamos para que preste el juramento de ley, que estará a cargo del doctor Douglas Bravo Lasarte, presidente de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Moquegua. Presidente de la Junta de Fiscales Superiores Titulares del Distrito Fiscal de Moquegua. Señorita doctora Cate Guillén Mendoza, fiscal superior. Señor doctor Paul Gómez Valencia, fiscal superior. Señor doctor Washington Cruz Hernández, fiscal superior. Señor doctor Leonid Rodríguez Añerre, fiscal superior. Ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, vicepresidente de la República y ministro de Transportes y Comunicaciones. Señor profesor Jaime Alberto Rodríguez Villanueva, gobernador regional de Moquegua. Señora Paulina Lourdes Canoviedo, prefecta regional de Moquegua. Señor doctor Wilber González Aguilar, presidente, cargado de la Corte Superior de Justicia de Moquegua. Señor doctor Hugo Isaías Quispe Mamani, alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Señor coronel
Policía Nacional, de la Liga Ramón López, que es encargado de la región policial de Moquegua, señor coronel del ejército urbano, Enrique Azabache Casara, representante de la comandante general de la tercera brigada militar. Señores jefes de la División Médico Legal y Personal de Medicina Legal, señores funcionarios del Distrito Fiscal de Moquegua, personal administrativo de todas las áreas, señoras y señores. A todos, gracias por estar aquí, a nuestros dignos invitados en especial, porque sé que no era un requisito obligatorio de sus importantes actividades, pero nos dedican parte de su tiempo. Por ello, como institución, nos sentimos muy reconfortados sabiendo que la sociedad y el Estado que ustedes nos representan hoy nos acompañan. Cholo, frecuentemente hay más que aprender de las preguntas inesperadas de un niño que de los discursos de un hombre. Por ello, mis palabras serán necesariamente breves para resaltar que en el inicio de la gestión del doctor Juan José Machucado Tejada también están muchas expectativas. No solo porque, como el representante de la Fiscalía de la Nación en este distrito fiscal, va a ser el que repose las voces de todos quienes integran el Ministerio Público en este distrito, sino también va a encontrar dificultades, pero también, doctor, las alternativas de solución. También porque sobre los logros de las gestiones de los señores presidentes que lo precedieron, él va a continuar con la política institucional, que se resume en seguir construyendo un Ministerio Público sólido, respetado y respetable, que dirija la política de lucha contra la criminalidad, que sea unitario, porque cuando se afecta a un fiscal, se afecta a todos. Porque cuando se alaba una actuación fiscal, también se alaba a todos. De esta manera ha juramentado Yuki Omer Marramos como presidente de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Judicial de Moquegua. Al regresar, escucharemos las declaraciones del vicepresidente de la República, ingeniero Martín Vizcarra Cornejo. Nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más información. Durante una operación adelantada por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Tenemos un enemigo en común, el diablo. Necesito tu ayuda para rescatar a mi hija. Yo solo necesito un arma. ¿Usted qué hace trabajando con ese señor? Me salvó la vida, se la salvó usted. Y ahora yo lo voy a ayudar con lo de su hija. Tienes 2 horas para llamarme y decirme que Griselda está muerta. Aquí la única que decide quién vive y quién muere soy yo. Nada comparado con lo que les voy a hacer tú. La Viuda Negra. Gran
Gran Campaña Médica de Lima, ONG Glosalud, Policlínico Dios Salud. Ahora en Moquegua. Para curar asma, artritis, artrosis, epilepsia, gastritis, prostatitis, flujo vaginal, enfermedades cancerígenas, desahuciadas y otras. Consulta gratis. Ecografía de 9 órganos, más tecnología radiónica de punta, de cerebro a los pies, a solo 120 sol. Únicos días, martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de enero de 2017, de 7 de la mañana a 7 de la noche, Girón Ayacucho, 1020, frente al Ministerio de Trabajo, Moquegua. Gratis, medicamento alemán y limpieza ocular. Ahora en Cable Club, llama al 053-491966 y realiza cualquier consulta desde la comodidad de tu casa. Solicita servicio técnico, consulta sobre tu estado de cuenta, realiza el seguimiento del estatus de tu orden de servicio, conoce cuáles son los centros autorizados de pago más cercanos a tu domicilio, horario de atención, call center de Cable Club, de 8 de la mañana a 7:30 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Oficina principal de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Llama al 053-491966. Call Center de Cable Club. Su compromiso con la comunidad Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala. Anglo American culminó el proyecto de desarrollo agrícola que desde el 2014 ha contribuido al desarrollo tecnológico y comercial de un centenar de pequeños productores. Esta iniciativa mejoró la rentabilidad de los cultivos que actualmente ya se venden en los mercados de la ciudad e incluso son parte de la alimentación de los trabajadores del campamento Queyabeco. Así lo cuenta Rubén Centeno, agricultor del anexo de Pocata. Nos ha mejorado muchísimo, tanto en producción, en técnicas de cultivo, en técnicas para regar. Y al rendir mejor nuestros productos, lógicamente que va a haber mejor ingreso económico para la familia, ¿no? Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. El vicepresidente de la República, el ingeniero Martín Vizcarra Cornejo, estuvo el día de hoy en esta ceremonia de juramentación donde ha participado. Y bueno, en declaraciones para los medios de prensa señaló que el presupuesto para la continuación de proyectos para la región están asegurados. Y sobre la mesa de diálogo con Sauder señaló de no estar de acuerdo en que este espacio deje de funcionar, calificó de irresponsables a las autoridades de los gobiernos locales, quienes por un interés de querer hacer obras en su gestión, dejan de tener una visión a largo plazo. Escuchemos las declaraciones. Hay temas que son de interés regional y nacional que siempre les hago seguimiento. Por ejemplo, un tema que me interesa es la situación hídrica de Moquegua, ¿no? Para tratar de encontrar una solución. Sabemos que hace algunas semanas fue declarado emergencia hídrica la región Moquegua para de esta forma poder complementar el uso de agua superficial con agua de uso subterráneo. Entonces, quiero ver, voy a tener una reunión con el
gerente del proyecto Pasto Grande para ver qué se está haciendo al respecto, porque hay medidas alternativas. Cuando falla el agua superficial, felizmente Moquegua tiene una gran cuenca subterránea que se tiene que aprovechar. Entonces eso es lo que quiero ver, uno de los motivos del viaje. Voy a tener una reunión con el gerente del proyecto especial Pasto Grande, le pedí información y sé de que ha comenzado a llover, todavía no en la forma que queremos. Ya en 2 días ha aumentado el nivel de la presa Pasto Grande 1 millón de metros cúbicos de agua. Estaba en 40 millones, ha llegado a su más bajo nivel histórico y ahora ha recuperado 1 millón. Entonces lo que quiere decir que en 2 días está lloviendo un promedio de 0.5 millón diario. Nosotros requerimos que llueva por lo menos 1 millón de metros cúbicos por día para que comience a recuperarse en estos días. Entonces ese es uno de los temas. Vamos a hablar con la gente de Provías para ver que esté todo preparado, porque en este mes de enero se concluye el proceso de la licitación de la carretera Moquegua-Materequipa. Fue arduo porque ha sido más de 1000 consultas que se han hecho, se han absuelto todas completamente. Hay las empresas, las más calificadas a nivel nacional e internacional, están postulando y vamos a hacer una demostración de un proceso limpio, transparente, para que una buena empresa a un buen costo. ¿Cuántos postores participan? Más de 70 están interesados. ¿Cuántos van a participar? Eso lo vamos a saber en el transcurso del mes cuando ya se dé la apertura de sobres, ¿no? Pero hay más de 70 y un récord, se han presentado 1400 consultas, o sea, 1400. O sea, todo un staff de ingenieros, de administrativos, para contestar 1400 consultas que todas se han hecho de manera satisfactoria. ¿Y tienen fecha para la apertura de sobres? Ellos estaban esperando, porque esto se maneja con un comité con total independencia. El día de hoy se iba a definir la fecha porque estaban esperando que las respuestas que se hagan, la solución de las consultas queda consentida, que se hagan el día de hoy. Entonces seguramente en el transcurso del día debemos tener ya la fecha cuando debe ser la apertura de sobres, que debe ser en el transcurso del mes de enero, firmar contrato en el mes de febrero, y nosotros optimistamente pensamos que pasado el periodo de lluvias, en el mes de marzo, abril, se comienza con toda fuerza esta importante obra para la región. ¿Qué tipo de viales va a desarrollar en la región Moquegua? Mire, nosotros quisiéramos apoyar en todas las obras, pero hay requisitos. Por ejemplo, no podemos apoyar alguna que no tenga la viabilidad del caso. Por ejemplo, hay un pedido de la provincia de Mariscal Nieto para concluir esta carretera que va de Chiquihuas, Caruma, Cuchumbaya, San Cristóbal y sale por Tizán y Tumazo. Quisiéramos colaborar, pero aquí hay un problema de competencia. Hasta ahorita no se define si eso lo hace el gobierno regional o lo hace el municipio provincial de Mariscal Nieto. Nosotros queremos con el ministerio colaborar financieramente, pero que lo definan, o sea, de una vez. O sea, sé que han habido varias reuniones entre el alcalde, el gobernador, y hasta ahora no se define. Eso es un tema fundamental, que se define quién va a ser el responsable, que se dé termine el expediente técnico, se dé viabilidad y nosotros podemos apoyar. Lo que sí nos comprometimos, porque fue un compromiso del propio presidente de la República, apoyar a Muilaque en la carretera China-Muilaque, para poder ellos salir con sus productos, que principalmente es la tuna, sin tener que dar la vuelta como es ahora por las rutas alternas que tiene. Entonces, eso de ahí, este año nosotros vamos a estar financiando este proyecto, el proyecto de Muilaque. Eso estamos hablando en Mariscal Nieto, en Sánchez Cerro. Ahora, directamente en Hilo, tenemos un tema que la carretera costanera llega a la ciudad de Hilo, pero falta una vía de evitamiento, ¿no? Porque cuando van ómnibus, camiones que quieren ir del sur hacia el norte, tienen que pasar por el centro de la ciudad de Hilo, cuando debería haber una vía de evitamiento para que el que quiere ingresar a Hilo, ingrese a Hilo, y el que no, simplemente evita a través de una vía y no tener camiones de gran tonelaje cruzando la ciudad, deteriorando las pistas de carácter urbano. Eso también lo estamos viendo para hacer los estudios y poder nosotros este año comenzar a hacer esta intervención. Adicionalmente, en el tema, siempre el sector que yo represento, el sector transportes y comunicaciones, ya ustedes saben, desde el mes pasado se han comenzado los vuelos al aeropuerto de Hilo, se ha reanudado este servicio que es sumamente importante, y nosotros para el mes de abril aproximadamente debemos estar terminando a través de Proimpulsión el proceso de buscar a un consorcio. Estaba verificando, en primer trimestre tenemos el estudio definitivo terminado de las 2 centrales hidroeléctricas. Al segundo trimestre, o sea, a mediados de este año, ya tenemos al contratista que ejecutar. Y el gobierno japonés ya ha garantizado el financiamiento para que comience a construirse a partir del segundo semestre del año 2017, que lo que garantiza que en 2 años tengamos nosotros las centrales hidroeléctricas del proyecto Pasto Grande concluidas. Así que son proyectos de gran importancia que están ejecutándose
hace con la fiscalización y la supervisión que estamos haciendo nosotros como autoridades. Vicepresidente, según la información que maneja, ¿qué se puede esperar y qué tanto puede prosperar la mesa de diálogo con Estado de Perú? Mire, ese es un tema de las autoridades que yo particularmente no estoy de acuerdo en que esta mesa deje de funcionar. Y la forma de funcionar es con la participación de todas las autoridades, alcaldes, gobernador y sociedad civil. A mí me parece realmente irresponsable que algunas autoridades, principalmente gobiernos locales, por un interés de visión de corto plazo, es decir, yo quiero presupuesto para ahorita, para este año, para yo hacerlo, dejen de ver la mirada de mediano y largo plazo, que es lo que se quiere. ¿Cómo toda esta separación de la mesa de diálogo es acá de la provincia mariscal? ¿Qué le diría entonces al que es un responsable? Yo recomendaría de que evalúe, recapacite y continúe este trabajo. Aquí la única forma de lograr beneficios positivos para Moquegua es tener a las autoridades unidas. Si cuando se quiere reclamar a una empresa que tiene tanta intervención en nuestra región, las autoridades, cada quien usa una estrategia diferente, cada quien toma su camino, ¿quién es el que sale ganando? Es la empresa que no colabora con el desarrollo. Sabemos que es una empresa formal que paga sus impuestos, pero como hemos dicho, además de pagar sus impuestos, lo que se requiere es el compromiso social para apoyar obras de envergadura regional. Lo hizo, porque nos pusimos de acuerdo en la anterior gestión y dio más de 100 millones de soles para mejorar la educación de Moquegua. Ese tipo de ejemplos tiene que continuarse para que sea, por ejemplo, juntos, una gran represa, hacer una gran carretera, hacer una industria, etcétera. Pero unidos en la mesa, con planteamientos concretos, y eso me parece irresponsable, que la autoridad de cada quien tome su camino y deje la mesa, y quien está actualmente lo más tranquilo es la empresa que va a dejar de aportar. Listo, yo les agradezco. Necesitan una mejora presupuestal y hay un compromiso del gobierno de apoyar, porque son independientes. Ellos son objetivos independientes para lograr sus funciones, pero para ello se necesita mayor presupuesto. El Poder Judicial ha pedido para este año 400 millones de soles más, que hay un compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas de otorgar para hacer el nuevo Código Procesal Penal, implementarlo a nivel nacional, porque ahora prácticamente la mitad de los procesos se utilizan este nuevo código y falta para implementar 400 millones de soles. Aquí mismo, en Moquegua, como lo ha dicho el presidente de la Junta de Fiscales, necesitan terminar sus instalaciones, sus oficinas que están inconclusas. Entonces vamos a hacer la gestión para que a través del Ministerio Público, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, se le asignen los presupuestos para que termine. Nosotros les exigimos, queremos que todas las autoridades que dan justicia, el Ministerio Público, Poder Judicial, trabajen objetivamente y trabajen diligentemente. Lo que podemos hacer como Poder Ejecutivo es darle las facilidades, y en este caso es facilidades presupuestales para que puedan cumplir su objetivo. Y lo que sí queremos es el combate frontal a la corrupción. Ahora, y siempre nos enteramos de grandes casos de corrupción, porque las denuncias vienen de afuera. El gran destape de la corrupción, por ejemplo, ahora de Odebrecht, es porque la información que viene de Brasil, la información que viene de Estados Unidos, cuando la corrupción está también aquí, y por qué no nuestras autoridades no se percataron y hacían la denuncia aquí en nuestro país. Eso queremos que cambie. ¿Por eso? ¿Has tratado de vincular también a PPK en este tema? No, él ha sido efectivamente funcionario de uno de los gobiernos que está siendo investigado, pero con absoluta transparencia que hagan las investigaciones, y como ha dicho el propio presidente de la República, él no tiene absolutamente ningún una responsabilidad en las denuncias que están haciendo al respecto. Vicepresidente, luego de la reunión de la CIA, ¿qué está haciendo el Ejecutivo? ¿Qué estás pensando en esto de la baja del cambio? El presupuesto para la región, sobre todo el Perú, no le va a alcanzar. Pero se tiene que complementar con presupuestos de recursos ordinarios. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Se supone que instituciones como gobierno regional, municipio, parte de su presupuesto viene CANU, pero parte de recursos ordinarios. Nosotros, recuérdese usted que el año 2013-14, cuando yo era presidente regional de Moquegua, sabiendo que se venía esta baja del CANU, comenzamos a gestionar proyectos con inversión de recursos ordinarios. El hospital de Moquegua, el proyecto Lomas de Hilo, la carretera Moquegua más de Arequipa, grandes obras de desarrollo para Moquegua, ¿acaso se hacen con CANU? Se hacen con recursos ordinarios, porque así se ha planteado. Lo que pedimos nosotros es que las autoridades piensen que los nuevos proyectos que tienen que hacer, porque lo que están haciendo es
concluyendo los proyectos que nosotros nos planteamos, que nosotros iniciamos, que nosotros financiamos, sin canon. Por eso que ahora que hay una baja de canon, no hay ningún riesgo de que el hospital, por ejemplo, de Moquegua, se paralice, porque no tiene como fondos de recursos financieros el canon. Lomas de Hilo se terminó sin usar canon. Porque ¿qué usamos? Usamos fondos de recursos ordinarios del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud. Eso es lo que se ha logrado. Eso hay que continuar, sabiendo que el canon sube y baja. Cuando sube hay que aprovechar para hacer obras adicionales, pero cuando baja hay que gestionar grandes proyectos. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores Titulares del Ministerio Público del Distrito Judicial de Moquegua, Juan José Machicao Tejada, aseguró que la lucha contra la corrupción será frontal. No me temblará la mano, caiga a quien caiga, enfatizó. Escuchemos las declaraciones del nuevo presidente de la Junta de Fiscales del Ministerio Público de Moquegua. Peritos. Nosotros antes de asumir el cargo nos hemos reunido con el fiscal de la Nación Bolivia. A nivel nacional, pues no es un problema de Moquegua, es un problema a nivel nacional, que se va a implementar un grupo de peritos que va a apoyar a las fiscalías y a las personas. Entonces, esos dos o tres meses vamos a tener los peritos suficientes para combatir la corrupción. ¿Cuántos peritos o a qué áreas llegan? Fundamentalmente a lo que es esto, corrupción de funcionarios, peritos contables, ingenieros civiles, ellos son los que se va a contratar. Claro, pero ¿van a venir directamente de otra región, vienen de Lima o se va a hacer una convocatoria? Ah, no, evidentemente se va a hacer una convocatoria, ¿no? La convocatoria es abierta, venía profesionales de Moquegua o de otras ciudades del país. Correcto. Y además, doctor, con los fiscales que cuentan a nivel del Instituto Fiscal de Moquegua. Mire usted, como lo ha hecho el doctor Hugo Gómez, el incremento de la carga es casi 100%. Y nunca vamos a estar satisfechos en la necesidad de mayoría fiscal. Vamos a hacer las gestiones de la fiscal de Nación. Se ha mostrado muy proclive al diálogo allá en Lima para apoyarnos a todo lo que es personal fiscal y personal administrativo también. Claro, su despacho. Esto, la presidencia vamos a hacer en principio, reuniones mensuales con señores fiscales, pero ya establecido con la carga procesal y cuántas el caso está resolviendo. Y en el caso de los casos emblemáticos, digamos así, voy a ser muy flexible, que eso será que con mayor celeridad, con mayor objetividad. Eso no pierden cualquier duda, el despacho va a tomar las sanciones. ¿Qué casos emblemáticos se tiene hasta el momento? Mire, me parece que hay algunos casos, no quiero adelantar todavía, pero si ustedes son un cargo, pero en caso de corrupción, el caso del gobierno del gobernador regional. ¿Cómo va a ser su relación con los medios de prensa, doctor Machicao? Hemos tenido un poquito de problemas con el fiscal superior anterior, el doctor Paul Gómez. ¿Cómo va a ser su despacho? No, vamos a fortalecer las relaciones con los medios de comunicación. Es más, les vamos a ofrecer cursos de capacitación a ustedes para que comprendan cómo es el proceso penal. Porque, evidentemente, como no conocen los problemas, no conocen los términos, no conocen. El gerente de servicios a la ciudad, el abogado Daniel Donaire, manifestó que este año continuarán con el cierre de los locales que no cuentan con licencia de funcionamiento y expenden bebidas alcohólicas. Escuchemos las declaraciones. En forma provisional, en lo que se refiere al estadio 25 de noviembre, ya, y también a lo que significa y fortalecer la administración del Cabal Municipal. Y otra manera, tenemos que solucionar algunos problemas que el año pasado no se ha podido solucionar, en parte ha sido, pero este año esperamos fortalecer la gerencia de servicios de la ciudad, tanto en el tema de parques y jardines y limpieza pública. Claro, gerente, en las fiestas de por Año Nuevo, ¿se han presentado algunos incidentes qué podría reportar la población? Ha habido un tema del tema de la limpieza. Usted sabe que en Año Nuevo y Navidad aumenta más la basura, ¿no? Y en este año, pues, hemos tenido algunos inconvenientes justamente para Navidad y Año Nuevo, que hemos tenido que hacer el doble de los viajes que se hace normalmente. Por lo tanto, yo quiero felicitar a mi personal de limpieza, que mientras que unos bailaban y gozaban el día 24 y el día 31, mi personal de limpieza de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto han estado trabajando hasta las altas
altas horas de la madrugada. Claro, gerente, también se ha visto en cuanto a los alcantarillados en la calle Libertad con la avenida Balta, bueno, este alcantarillado que está en mal estado, ¿tal vez se ha reparado? Mire, sobre ese tema sí hemos estado tratando de solucionar los problemas. Cada año justamente tenemos el tema de los alcantarillados. Por eso el día de hoy hemos tratado con otra gerencia de que esto se solucione lo más pronto posible. Claro, en todo caso, ¿qué trabajos más va a continuar realizando este año con el cierre de los locales clandestinos que no cuentan con licencia de funcionamiento? Sí, vamos a seguir con este trabajo. Bueno, y por parte de la Comuna Provincial de Mariscal Nieto, el día de hoy se ha realizado una importante inauguración de una obra en la Asociación San Pedro y San Pablo, esto en el centro poblado de San Antonio, y la inauguración pues de la obra en San Pedro y San Pablo. Hace 7 años atrás, los dirigentes que hemos luchado somos años, por eso estamos muy, al menos mi persona está demasiado, bastante, muy emocionado, porque nadie hemos pensado que este trabajo se iba a realizarse y el sueño que hemos soñado. Por eso, señor alcalde de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, profesor Hugo Isaías Quispe, le doy la bienvenida y a las demás autoridades presentes para que se sientan como en casa. Y yo quisiera en estos momentos agradecer a todas las autoridades y los dirigentes presentes y los demás vecinos que todavía no han venido, quizás por motivo de trabajo, porque todos trabajamos de día. Y este trabajo que se ha hecho no es solamente para la presidenta Junta Vecinal, para los dirigentes que hemos trabajado, es para todos los vecinos que viven en Centro Poblado San Antonio y también de otros sitios que vienen. El umbral público. En la apertura vial de la calle 6 se ha aperturado un total de 1523.10 metros cuadrados de vía correspondientes a 89 metros lineales. En la calle 6A se ha aperturado un total de 40 metros lineales de vía con una superficie escarificada de 513.92 metros cuadrados. La apertura vial en la calle 7 corresponde a una superficie de 551.8 metros cuadrados de vía. Son dentro del marco de respeto, ¿no? Porque tampoco yo voy a permitir que alguien pueda ser insolente, ¿no? Pero la autoridad debe respetarse, sea quien fuese. Asimismo, yo quiero indicarle que tenemos pendiente otras inauguraciones, así que vamos a continuar con inauguraciones en el presente año. Hay dos locales muy importantes de que tenemos que inaugurar y prácticamente uno es una de las emblemáticas para el centro poblado de Chenchén. Es el centro de salud de Chenchén. Es hermosísimo ese local que tenemos que inaugurarlo. Ya estamos en coordinaciones con el director de salud para ver cuándo invitamos a la ministra de salud para que pueda inaugurar este centro de salud de Chenchén. Todo lo que ha invertido acá en este sector, y como tal también nosotros tenemos que ponernos el granito de arena, alcalde, y creo que en una alianza como usted también lo hacía anteriormente en su gobierno, en el primero y segundo gobierno, de trabajar con los vecinos, hemos visto que se hacía la participación del vecino, que ponga también su granito de arena. Ahora sabemos que ha bajado el canon, las sobrecanon, regalías. Ahora tenemos que trabajar con el pueblo. Eso a mí me alegra, y ese residente también va a recibir su premio, porque cuando hay adicionales eso incomoda. En cambio, cuando sobra plata hay eficiencia de gasto y eso podemos ir utilizando en otros proyectos, ¿no? Ya veremos qué hacemos con esas adicionales. Pero ahí informan. Esa página se va a encargar. Bien, de los señores de la prensa que siempre nos han acompañado el año pasado, y a la prensa decirles un feliz y venturoso año nuevo. Gracias por su apoyo, su respaldo y acompañamiento. Y la canasta. Todos los presentes, tengan todos ustedes. Presentes. Vamos a invitar a la representante de las beneficiadas, a la vecina Guadalupe Aparicio. Un fuerte aplauso para ella. Ante todos, muy buenos días. Le damos la bienvenida acá a las autoridades.
al señor alcalde, Mariscal Nieto. Varillado de 200 milímetros, la construcción de un buzón de concreto simple. Para ello se ha participado. Nosotros vamos a tener el 13 de enero una convención y se va a tratar este punto como otros puntos, pero creo es la decisión de los alcaldes, no solamente es de Hugo Quispe, de un 5 alcaldes, son los alcaldes de la región que han respaldado mediante un documento la posición que nosotros hemos tomado. ¿Se puede retomar la presencia de los alcaldes en la mesa de diálogo, señor alcalde? Depende de la actitud de los representante de la sociedad civil, porque los que han generado todo este problema, sí, la sociedad civil, que no quieren que se continúe con las obras con estos adelantos. ¿Acaso hemos dicho nosotros que estamos contentos solamente con eso? Siempre lo hemos subrayado de que necesitamos mayores recursos, y hasta los alcaldes, los 20 alcaldes, tomamos la decisión que se tome una línea base para la discusión de 2.080 millones de soles. Pero algunos, pues, malintencionadamente tergiversan las cosas y... Bueno, y otras... informaciones, el alcalde del distrito de Torata, Fortunato Palomino, habló acerca de los temas principales que afectan su gestión y los principales temas entre ellos, bueno, la falta de dinero es lo que ha manifestado el alcalde de esta comuna distrital. Idónea en que decir, digamos, cuánto hemos avanzado, pero conscientemente las metas que queríamos cumplir no se ha podido, en términos, digamos, problemas también administrativos, problemas económicos y problemas también de gestión, que uno a veces quiere, digamos, un proyecto de la carretera Los Ángeles, pretendíamos que este año ya que ha pasado se inicie, pero no se ha podido. Pero en este año tenemos que cumplir las metas, principalmente los proyectos estratégicos que queremos para el distrito de Trata, como es el Cerro Baúl, como es la carretera, como es la represa, como es el malecón ribereño. Tenemos que ya empezarlo, ¿no? Y ojalá se termine nuestra gestión, o si no, el próximo gobierno lo concluya, ¿no? ¿Va a cambiar el gerente general? No, el gerente general siempre va a estar ahí, va a estar, ¿no? Va a estar presente. Hay la confianza por parte. Bueno, y en mi parte se va a mantener, bueno, es el único funcionario que ahorita se va a mantener en su puesto, y los otros en el transcurso de la semana y el día lunes, que se va a dar un informe a la población y se va a invitar también a los medios de comunicación para, digamos, sean quiénes son los demás gerentes de diferentes sectores y los encargados también de cada área. ¿Se va a programar de repente una audiencia de rendición de cuentas, señor alcalde? Sí, se va a programar para el día lunes, ¿no? En el transcurso de la mañana, se va a invitar a todos los medios de comunicación y va a ser en la Plaza de Armas del Distrito de Trata. ¿Qué logros ha obtenido en el año 2016, señor alcalde? Bueno, logros hay bastantes logros que hemos tenido. Uno de los logros, digamos, son dos proyectos, digamos, uno de agua potable de Otora, son por 4.600.000. El otro es el canal de Ilubaya Ramales, también por 4.700.000. Y también otros logros también, ¿no? Internos y también con la empresa privada, que seguramente el día lunes. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta edición de noticias del Noticiero Central de Telesur, y el día de mañana estaremos compartiendo más información con cada uno y una de ustedes. Mi nombre es Emerson Bustios y hemos llegado a la parte final. Tengan muy buenas noches.